He decidido ya no hacer videos. Ya no quiero hacer más videos. Me quiero dedicarme a rajar leña. ¿Sí? Si ustedes no están de acuerdo con que yo hable de que el Dios que adoran en los templos es Satanás, pues entonces aprovechen. Pónganle manita arriba a mis videos de leñador, porque si llego a 9,000,000,000 de reproducciones, entonces ya no, más videos de Jehová ya no. Así es que aprovechen a ponerle manita arriba a mis videos, porque yo siempre les he dicho que yo antes de llegar a hacer lo que hago ahora, fui pastor de ovejas, de animales, pero no de personas, no, yo sí pastoreé animales de verdad, animalitos. Después de eso, pues, viajé a Ciudad de Guatemala, también hice varias cosas, sí. Pero después llegué a tener muchos problemas. A través de esos problemas fue que a mí me presentaron a Jesús, ¿verdad? Como mi Señor y Salvador y toda la cosa, ¿va? Y fue así como llegué a conocer lo que hoy conozco. Con la diferencia, pues, de que si ustedes se ponen atención, yo llegué a conocer ese libro que ustedes le llaman Biblia. Y lo llegué a conocer muy bien. Muy bien. Y entonces, al conocer ese libro, me di cuenta que ahí había un problema. Hay dos señores en la Biblia. Está Jehová y está Jesús el Cristo, ¿verdad? Y entonces, como yo tengo un problema que escucho muy, muy bien, entonces recuerdo cuando me presentaron a Jesús, me dijeron de que Él solucionaría mis problemas. Y yo tenía mucha deuda por un desorden que llevaba en mi vida, ¿no? Entonces comencé yo a leer ese libro que se llama Biblia. Y en ese libro me di cuenta de que habían dos dioses. Y fue así como llegué al conocimiento que comparto ahora en Visión Celestial. Aunque aquí no usé micrófono porque no tengo. Pero ya voy a tener uno. Porque yo soy una persona que siempre cree que es posible todo. Voy a comprar un micrófono y va a mejorar mi audio. Miren, ¿por qué no hablamos un poco de Biblia? Hablemos un poco de Dios. Miren, quizás ustedes no lo entienden, porque quizás ustedes no han leído su Biblia. Pero en ese libro hay cosas muy importantes. Hay cosas muy importantes en ese libro. Por ejemplo, me llama poderosamente la atención cómo Saulo de Tarso destruyó a Jehová. Porque ¿se acuerdan ustedes del pacto de Abraham con Jehová en Génesis capítulo 17? Mucha gente se quedaría así como, wow, un pacto entre Dios y Abraham. En ese pacto surge el rito de la circuncisión. ¿Qué es el rito de la circuncisión? Para pertenecer al pueblo de Israel,
necesariamente tienen que circuncidarse, porque es la señal del pacto entre Abraham y Jehová. Pero a medida que uno lee el texto bíblico, llegamos a encontrar que, wow, las cosas sí que vuelan. Es que lo hacemos así delgaditos porque es más fácil que sean consumidos por el fuego. Por eso me dijeron que tengo que hacerlo delgadito, delgadito, para que no les cueste cocinar. Y ese pacto de Jehová con Abraham, resulta de que este Saulo de Tarso era un fariseo. Pero este Saulo, que era un fariseo, cuando él reconoció a Jesús, tuvo un cambio bien fuerte. Y ese cambio es lo que no han podido tener los pastores. Porque este Pablo, que era un fariseo, imagínense lo que dice en Filipenses capítulo 3. Ah, este hombre dice que él fue circuncidado al octavo día, dice él, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cuántas cosas eran para mí ganancia, dice, y las he estimado como pérdida por el excelente conocimiento de Jesús el Cristo. Por esa razón, la invitación para todos es que deben de leer su libro. Porque efectivamente, si usted lee su Biblia, usted se va a dar cuenta que el Dios del Antiguo Testamento nada, nada, nada tiene que ver con Jesús el Cristo. Por esa razón, el apóstol Pablo, cuando termina su de conocer a Cristo, wow, a mí me asombra ese hombre porque termina diciendo que todo lo que él llegó a conocer de Hashem era basura. Hay una versión de Biblia que dice que era como estiércol, dice él. Y en la mejor versión, pues se puede decir que era una mierda, ¿no? Por esa razón, yo insisto que si usted no quiere que yo hable de esto, usted tiene que compartir este video porque, miren, amados, hablar de esas mentiras es un dolor de cabeza para los religiosos. Pero, ni modo, es su Biblia. Por esa razón, muchos dicen que Dios habita en templos. Eso también es una mentira. Y está en el texto. Por esa razón, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Ah, ahí está. Por fin le dimos donde le teníamos que dar. Es complicado. Hay veces que hay que usar esto, ¿eh? Porque ahí está. ¿Ya vieron? Así es como se raja leña. Yo no tengo problema para esto, amados. Así es que yo
de hambre no me muero. Por esa razón, hablar de Dios es un problema. Ojalá que ustedes puedan entender lo que yo hablo. Gracias.